¿Qué tal, amigos? Estamos en la presa El Nogalito, aquí en el municipio de Cerralvo, de nueva cuenta. Hoy vamos a estar buscando a la lobina, probando el color chartreuse piper en diferentes presentaciones de señuelos. Lo vamos a buscar con lagartija, con senco, con roster, y lo que nos salga en chartreuse piper, para ver cómo funciona ese color en esta presa, ya que es un color que ha estado teniendo gran demanda en la tienda de Bass Factor. Y bueno, vamos a probarlo y a ver cómo nos va. Estamos en la presa de Nogalito, quédense con nosotros y ahorita regresamos. Voy a utilizar un senco con un jig head, y el senco es marca Bunker de 5 pulgadas chartreuse piper. Voy a utilizar este en la caña principal, y en la otra caña voy a utilizar un renacuajo chartreuse piper con anzuelo también del número 3 en arreglo Texas. Vamos a ver con cuál de los dos obtenemos primero una captura, y ahorita regresamos. Chartreuse piper en plásticos, pero no ha dado resultado, y estoy utilizando el matón en esta presa, que es blanco perlado con chartreuse. Seguimos utilizando el chartreuse como quiera en alguna modalidad. Vamos a ver qué más seguimos sacando. Salió esta lobinita chiquita, está muy bonita, muy limpia, está un poquito flaca, pero esperemos que engorde tarde o temprano. Dio buena pelea. Y bueno, continuamos en la presa del Nogalito en Cerralvo, Nuevo León. Vamos a liberarla. Bueno, este está bueno. Sí. Sí. Aquí está. Este es como de casi al kilo. Es hembra, mira, está panzón. Casi el kilo, unos 900, 800 gramos. Muy bonito, gordo. Aquí lo liberamos. Váyase.
rojo, Hurricán H2O, doradito con azul, una lobinita, jaló, muy bien. Yo te empaté, Beto. Recuerden, pesca en libera. ¡Vámonos! Sí, pero este está chiquitillo. Chiquito. Se va para el agua otra vez. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Facebook tenemos página y grupo, en YouTube donde podrán ver los episodios de Buscando Charcos, y bueno, también nos esperamos en la tienda de Bass Factor, donde encontrarán una gran diversidad de artículos de pesca deportiva, cañas, carretes, curricanes, señuelos plásticos de diversas marcas mexicanas y americanas.
Ahí está, vamos a liberarlo. Muy bien amigos, continuamos en la presa El Nogalito en Cerralbo, Nuevo León. Recuerden visitar su tienda Bass Factor, ahí encontrarán todos los artículos de pesca deportiva que anden buscando. Tenemos una gran variedad de señuelos plásticos, de curricanes, cañas, carretes. Esperamos que nos visiten, ahí los atenderemos con gusto. Y bueno, seguimos pescando en la presa El Nogalito en Cerralbo, Nuevo León. Bueno amigos, hemos concluido este episodio 3 en la presa El Nogalito en el municipio de Cerralbo, Nuevo León. Bueno, ustedes vieron que utilizamos de preferencia el color chartreuse, siendo que es un color muy llamativo para la lobina, ya lo acabamos de comprobar. Salieron lobinas pequeñas, es una presa que prácticamente le acaban de sembrar lobina hace 3-4 años. Y bueno, se le está cuidando, la administración de este municipio está cuidando muy bien de la presa, está viniendo las familias, los niños, jóvenes, adultos a practicar la pesca deportiva. Recuerden, hay que pescar y liberar, vamos a mantener los ecosistemas, vamos a dejar que estos animalitos puedan continuar y concluir su ciclo vital. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Hasta la próxima.
próxima.